Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a un concierto de Beyoncé en Las Vegas. Acompáñenme. Yo nací para este momento, para este concierto. Todo mi guardarropas. ¿Guardarropas? Nosotros estábamos hospedados en el Hotel Excalibur, muy cerca de la Allegiant Stadium. Entonces decidimos irnos caminando y había varios vendedores ambulantes en la calle. Y aquí vemos a la gente caminando. De hecho, la mayoría de las personas llegan caminando a este estadio porque hay poco estacionamiento. Aquí vemos cómo están cerradas las calles por la policía. Y bueno, aquí íbamos caminando. El suelo estaba súper caliente, ahí me ven muy contenta y todo, pero la verdad es que me dolían los pies de tan caliente que sentía el suelo a través de las botas. En esta parte de la calle nos paramos a tomar la foto del recuerdo y había muchísima gente tomándose la foto porque ahí atrás estaba el anuncio del concierto de Beyoncé y obviamente el estadio de los Riders. Algo que me encantó es que la gente iba vestida espectacular, había unos outfits increíbles. En el camino pusieron agua porque de verdad hacía muchísimo calor, estábamos a 40 grados o más, entonces paramos por un poco de agua. Y aquí ya estábamos llegando al estadio. Oye, si eres nuevo por aquí, por favor recuerda suscribirte y darle un like para apoyarme. Aquí estábamos llegando a nuestros lugares, o los que creíamos que eran nuestros lugares. Equivocado de asientos, pero ya llegaron y nos preguntaron si eran nuestros asientos y yo, no, pues es que yo tengo los mismos asientos. Y luego me di cuenta que estábamos en una sección equivocada. Estábamos como, sí, ahora estamos más centrados, entonces cool. Y según ya habíamos comprado los boletos concentrados y yo dije, ay, qué raro, pero bueno. Estamos listos, ya casi empieza. Casi que eran las 8, son 8 y media y todavía no empieza, no va a haber teloneo, supongo. Y después de una hora de espera, a las 9:05 el concierto empezó. Vegas.
Me encantó de este concierto es que toda la gente estuvo bailando, cantando y aplaudiendo todo el concierto. Estuvo espectacular la participación. De verdad, el ambiente fue de otro nivel. Thank you.
Y terminó el concierto. Aquí podemos ver también la mercancía oficial que estaban vendiendo dentro del concierto. Y al salir me encontré a Alan Estrada. Alan, te vamos. Cuídense. Eso. Muy bien. El mejor concierto de mi vida. Pagué por venir a llorar 3 horas, fácil. Estuve llorando el 90% del concierto. Es lo máximo, es la más talentosa, está espectacular. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte y darle like. Bye.